Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy participamos de la inauguración del nuevo Breast Institute en el Hospital IMA San Pablo en Caguas, un nuevo centro de servicio multidisciplinario dirigido a la mujer puertorriqueña de toda esta región. Vamos a conversar con su director ejecutivo, con la radióloga especializada en cáncer de seno y también vamos a tener la oportunidad de ver las nuevas instalaciones. En esta tarde, en representación de la alcaldesa interina, la señora Lidia Rivera, tenemos a la señora Lucil Cordero, que es la directora de Recursos Humanos. Un aplauso, por favor. La procuradora de la mujer, la licenciada Lexi Boria Vizcarrondo, también nos complace el que acompañarnos. Tenemos a la doctora Aurora Meléndez, que también nos place que nos acompañe. El doctor Rodríguez Monge, de Advanced Hematology and Oncology, también nos honra con su presencia. De la Escuela Libre de Música, Antonio Paoli de Caguas, nos acompaña la señora Milagros Maldonado, consejera y relacionista público, y el profesor Francisco Rivera, que están por allí con nosotros. También reconocemos y agradecemos la presencia de los facultativos médicos del Hospital IMA San Pablo, quienes están con nosotros también, y nuestra CEO, vicepresidenta ejecutiva del Grupo IMA San Pablo, la licenciada Claudia V. Guzmán Rivera. Gracias a todos por acompañarnos en este caso. Me honra presentar a nuestra vicepresidenta ejecutiva del Grupo IMA San Pablo, la licenciada Heidi Rodríguez Benítez, quien tendrá bien unas palabras. Gracias, Ligia. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. A mí después que me entregan el micrófono ya como que unas palabras y otras palabras y otras palabras. Yo quería compartir con ustedes dos cosas en cuanto a esta esquinita que estamos inaugurando hoy. Primero, cuando terminemos la actividad, que tengan la oportunidad de visitarlo y ver el tour, quiero que observen con detalle todo lo que van a ver en las paredes desplegado, porque lo hicimos con cariño, con amor, el grupo de arquitectura, ¿verdad?, y de ingeniería y construcción. Aquí está Mariola, Eduardo, William y yo le dedicamos mucho cariño, un proyecto bien especial y nos disfrutamos de rabo a cabo. Terminamos medio accidentados, pero la realidad es que quiero que observen, en la primera sala van a ver un cuadro que nos ha prestado el doctor Arboleda que se llama Metamorfosis, que es un cuadro muy importante para el doctor y para todos nosotros. Es una artista de Vieques y es una sobreviviente de cáncer, y quiero que por favor le tomen un poquito de tiempo. Tuvimos esa exhibición aquí en el 2015 y tuvimos la oportunidad de ver una serie de piezas de arte de sobrevivientes de cáncer con unos mensajes muy poderosos. Así que le dedicamos esta primera salita a ese artista y a esa exhibición. Así que los invito a que lean todo lo que está ahí. Cuando entren al centro, quiero que se fijen en tres cosas. A mano izquierda del pasillo principal van a ver una exhibición de los Tacones de Esperanza, que fue el concurso que tuvimos en el 2015. Que se hace todos los años, escogimos ese, en particular para empezar con este instituto. Van a ver que tenemos los de los adornos de Navidad en aquella esquina, pero todos los años en los hospitales IMA San Pablo, nosotros fomentamos que todos nuestros empleados utilicen su creatividad, su arte creativo, para ayudarnos a llevar ese mensaje de concienciación sobre el cáncer de seno. Así que en ese espacio vamos a estar cambiando todos los años, para tener alguna exhibición donde demostremos la creatividad y, ¿verdad?, el arte de nuestros empleados en crear ese mensaje de conciencia. En el área de espera van a ver una fuente, van a ver un área que ya es para que nuestras pacientes se sientan a gusto, se sientan tranquilas, se va a poner música. Recientemente la Fundación Oncológica hizo una alianza con Marta Hernández, que es nuestra musicoterapeuta, y grabamos una sesión de meditación guiada con musicoterapia, y esa la van a poder
poner en ese salón para que cuando estén con nosotros se sientan así de queridas, ¿verdad? Y además van a ver alrededor de los diferentes salones unas fotos que quiero que vean que todas las escogimos porque son alusivas a Puerto Rico. Y espero que las disfruten, pero quiero que se sepan que el arte lo escogimos, el diseño que se hizo, el look, lo escogimos porque en realidad yo creo que refleja el Grupo IMA San Pablo y el compromiso del Grupo IMA San Pablo con los pacientes puertorriqueños y con las pacientes puertorriqueñas. Entonces, lo otro que quiero compartir con ustedes, que es la razón por la que también estamos tan orgullosos y sé que el doctor Arboleda y la doctora Estela lo están también, es que, y recientemente hemos visto muchas inauguraciones de otros centros similares, ¿verdad? Hay otros Breast Institute, hay otras clínicas de la mujer. El concepto de un Breast Institute no es nuevo. Y de hecho, todos los estudios que hacemos aquí ya los estábamos haciendo. Así que, ¿por qué? Pues yo quería compartir con ustedes, y aquí voy a necesitar que alguien me ayude. Porque es que este Breast Institute es distinto de otros, sin quitarle mérito a todos los demás, porque todos son indispensables para la mujer puertorriqueña. Pero, ¿qué ofrecemos aquí? Luego tienes que dar la vuelta. Mira, y después se acercan y lo leen de más cerca, ¿verdad? Pero este Breast Institute, esta puerta, por aquí tú entras a un one-stop shop. Eso no lo puede decir ningún otro centro en Puerto Rico. Y le voy a explicar por qué brevemente. Y después le preguntan al doctor Rodríguez Monge, le preguntan al doctor Arboleda y a la doctora Collazo que les dé más información. Yo me hago una mamografía, ¿verdad? Si el resultado es negativo, pues entonces yo continúo con seguimiento, ¿verdad? Con mis médicos primarios que están aquí y después con mis visitas posteriores. Esto es lo que hace todo el mundo. Si el resultado es positivo, es a una malignidad, en otros centros hay un referido a algún sitio fuera, a algún sitio en otro sitio. Aquí no. Aquí nosotros empezamos la travesía con nuestros pacientes y no soltamos a esos pacientes hasta el final. ¿Por qué? Porque entonces va a los especialistas de seno. Se le hace la biopsia. Si tiene el diagnóstico para recibir algún tipo de tratamiento, pasa a nuestros servicios de oncología, hospital oncológico, ¿verdad? Con su acreditación de la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos, que es el único privado en Puerto Rico en tener ese tipo de acreditación. Y ahí recibe todos los servicios y tratamientos multidisciplinarios que ofrece ese servicio de cáncer. O sea, que no es solamente un cirujano o no es solamente quimioterapia, radioterapia. Es que ahí se ofrecen navegadoras de pacientes, trabajo social, nutricionistas, grupos de apoyo. Ahí nuestros médicos tienen la habilidad de presentar sus casos ante un tumor board semanal. Los de seno no son semanales, pero ya yo he ido a dos del doctor Arboleda. Y son unos espacios en donde los médicos pueden hablar con sus colegas y con otros especialistas y tener como un sounding board. O sea, el resultado de eso es una cosa, yo como abogada lo he observado y me parece una cosa fabulosa. ¿Verdad? Pero aquí al paciente se le da su tratamiento. Cuando, si necesita ayuda, tenemos la Fundación Oncológica, la alianza con la Fundación Oncológica IMA San Pablo. La Fundación Oncológica IMA San Pablo tiene un programa de ayuda con Susan G. Komen. La Fundación Oncológica IMA San Pablo tiene un programa de pareo con la Sociedad Americana contra el Cáncer. Cuando ese paciente termina su tratamiento, que suena la campana en el centro de cáncer abajo, nosotros entonces seguimos con el seguimiento que le damos por el resto de su vida. Y el paciente que no llega aquí, nosotros seguimos con él a través de las ayudas de esta fundación y cualquiera otra, siempre que lo necesite. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Que esta puerta y este centro quizás no es más grande que otros, pero este centro de verdad representa el compromiso del Grupo IMA San Pablo, de que cuando damos un servicio, lo damos de la A a la Z. Y quizás por eso hay que hacer de tripas corazones a veces, ¿verdad?, en Puerto Rico de hoy en día. Pero para nosotros,
lo más importante es lo que está detrás, nuestros facultativos, nuestro servicio, que es un servicio completo, robusto, en donde nosotros acompañamos a ese paciente todo el tiempo luego de que llega a nosotros. Así que en ese espíritu es que hemos hecho el instituto, y así en, y con eso en mente es que le pido entonces que lo disfruten. Y Bolívar, de verdad, le pusimos este lazo porque tú estabas fuera en parte de la preparación, y cuando llegaste y te vimos esa sonrisa, de verdad que dije, pues esto es un verdadero regalo. Y te lo hacemos con respeto, admiración. El doctor Bolívar Arboleda es presidente de la Sociedad de Serología de Puerto Rico, es colega mío de la Junta de Directores de la Fundación Oncológica IMA San Pablo, así que estamos bien orgullosos y esperemos que esto nos traiga muchas cosas buenas. Ok, bueno, los dejo con Ligia. Quiero aprovechar y reconocer la presencia de la doctora Rosalí Candelario, directora médico de COSMA, que se incorporó con nosotros. Ahora voy a presentar al doctor Arboleda, que es nuestro director del PRES Institute. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Casi siempre yo hablo sin mirar estas cosas, pero no quiero que se me quede un detalle. Así es que por esa razón preferí escribirlo y más o menos irlo compartiendo con ustedes. En primer término, buenas tardes tengan todos y todas, en especial aquellas que son el motivo de nuestra existencia, que son nuestras pacientes. Hoy se realiza un sueño maravilloso que lleva cerca de una década en gestación. Cerca del 2009, nuestro director médico, el doctor Iván del Toro, y yo estuvimos hablando de cómo mejorar los servicios para nuestros pacientes. Y entre las ideas que se sometieron, yo le propuse a Iván que creáramos un centro especializado para servicios de salud para la mujer. Y de esa idea nació el IMA San Pablo Breast Institute de Caguas. Durante todos estos años, casi 10 ya, hemos trabajado con ahínco en poder desarrollar este concepto que hoy van a poder apreciar. Nuestro hospital, como dijo la licenciada Rodríguez, cuenta con los más notables adelantos en el tratamiento del cáncer. Y el Breast Institute se suma ahora formalmente a ese armamentario terapéutico. Siendo el hospital IMA Oncológico el único hospital privado con acreditación completa del Commission on Cancer, podemos decir con orgullo que en esta casa nuestras pacientes pueden recibir todos los servicios necesarios para el tratamiento del cáncer de la mama. Desde su primera mamografía hasta todos los servicios de biopsia, cirugía oncológica, oncoplástica, reconstructiva, quimioterapia, radioterapia, sin olvidar todos los demás servicios ancillares que la licenciada mencionaba, que tan importantes son para el resultado exitoso del tratamiento del cáncer, todo bajo un mismo techo. Como todo proyecto de envergadura, esto no se construye en un día, ni lo logra una persona sola. Así que empiezo por agradecer a nuestra administración, al licenciado Armando Rodríguez por creer en este proyecto, a la licenciada Heidi Rodríguez por propulsar su feliz término y por la exquisita decoración que van a ver dentro de un ratito, a la licenciada Jacobo por ser maravillosamente diligente en la parte operacional del mismo, y al doctor Iván del Toro, director médico, que no se encuentra hoy con nosotros porque está de vacaciones, pero, como decía, a quien debo mucho de este logro.
También mi agradecimiento a mis socios, al doctor Guerrero y al doctor Sotomayor, por entender mi interés particular en este campo de la mastología y permitirme el tiempo necesario para dedicárselo al mismo. Agradecido también de la red de médicos que nos brindan su confianza al referirnos sus pacientes para tratamiento. Ahora quiero resaltar en particular al personal que labora en nuestro instituto. Antonia Flores, nuestra Toñita. Toñi, ¿dónde está? Echa para acá. No te escondas. Toñita. Toñi es el alma de esta operación. Toñita coordina todos los servicios que damos aquí en nuestro instituto. Nuestras mamografistas, Miriam Rivera y Soribí González, de pie, para que sepan quiénes son. Nuestra sonomamografista, Damaris Ortiz. Y nuestra oficinista, Marlene Rodríguez. Gracias a todas. Esto es un equipo. Esas son mis nenas. Así que les tengo un cariño y un afecto especial. Quiero reconocer en particular ahora la presencia de la doctora Aurora Meléndez. Aurora tuvo la dicha de estar casada con un buen amigo, el doctor Wilfred Mora, que fue el primer cirujano, no fui yo, fue Wilfred, el primer cirujano de este hospital que se dedicó al campo de la mastología, de la cirugía de seno. Doctor Mora ya no está con nosotros en este ámbito, pero nos mira desde el cielo y estoy seguro que hubiese estado muy contento con este logro. Y por eso quería resaltar su aportación al tratamiento del cáncer de seno en Puerto Rico. Y ya acabando, deseo darle las gracias a mi esposa, Diana, que me ha acompañado en este maravilloso viaje que se llama la vida, a mis hijos que han ido llegando a mí, unos primero y otros después, incluyendo a la doctora Estrada, incluyendo a la doctora Estrada, que es como una hija para mí. Y luego a mis padres y a mi tía, que están aquí con nosotros. De ellos aprendí la dedicación al trabajo, la nobleza de espíritu, el amor por el prójimo y la honradez en el trabajo. Mi mamá, Olga, hoy nos acompaña no solamente como madre, sino también como sobreviviente. Yo operé a mami hace un poquito más de 2 años, y doctor Rodríguez Monge es su oncólogo, Julio fue su radioterapeuta, Sori fue su radióloga, así es que es un vivo ejemplo de lo que podemos hacer en este centro. Gracias, mami, por todo lo que has hecho por mí a través de los años. Así que con esas palabras de agradecimiento les dejo, les invito a que compartan con nosotros la apertura de este centro, que lo disfruten, que lo utilicen, que lo promuevan, porque estamos aquí para ayudar a nuestras pacientes, que siempre sigue siendo el norte de nuestro trabajo. Nuestras pacientes van por encima de todo. Así que gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener ahora la lectura de la proclama de felicitación y reconocimiento que va a estar a cargo de la directora de Recursos Humanos del Municipio Autónomo de Caguas, la señora Lucil Cordero. Vamos a pedirle a la licenciada Jacobo que nos acompañe para que la pueda recibir. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, quisiera excusar a la vicealcaldesa Lidia Rivera de Nizar, que está fungiendo como alcaldesa interina
y ha hecho todo lo imposible por estar aquí, pero está fuera de Caguas y no ha podido llegar. Pero realmente para mí es un privilegio y un honor escuchar todo lo maravilloso que ustedes han compartido de este centro. Y siendo la directora de Recursos Humanos, teniendo tantas empleadas, ¿verdad?, en el municipio, me parece que voy a poder llevar el mensaje de esta magnífica facilidad. Primero me gustaría leerles el mensaje que preparó la vicealcaldesa para ustedes. Dice así: siento una inmensa satisfacción al poder estar aquí con ustedes en esta tarde en representación de nuestro alcalde, William Miranda Torres, para esta inauguración de una facilidad que sin duda alguna adelanta y fortalece enormemente los servicios de salud de Caguas, sobre todo para nuestra población femenina que tanto lo necesita. Mis saludos y felicitaciones a la gerencia del Hospital IMA San Pablo de Caguas y sobre todo al doctor Bolívar Arboleda, director del instituto que hoy inauguramos, a la doctora Zoraida Estela y a todo su equipo de distinguidos proveedores de servicios de salud por este generoso regalo a la población de pacientes de cáncer de nuestra ciudad. Nuestra población está bien consciente del compromiso de servicio que tiene esta institución para los residentes de nuestra ciudad criolla y lo agradece profundamente. Esta facilidad y los servicios integrados que aquí se brindarán son más que necesarios para nuestras mujeres del sector centro-oriental de Puerto Rico. El cáncer del seno es y sigue siendo crecientemente un reto para este sector poblacional. Hoy, a tono con la campaña de prevención del cáncer de seno que cada año celebramos en el mes de octubre, el Hospital IMA San Pablo amplía sus servicios a la gente de nuestra ciudad y de nuestra región con la inauguración de esta magnífica facilidad. Esto ciertamente es una bendición para la población de nuestra ciudad y de toda su región, pues aquí se ofrecerán las últimas tendencias en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en una facilidad ultramoderna, bien integrada, accesible. Leyendo ahora la proclama del municipio que estaremos entregando a la licenciada. ¿Cómo que? Para felicitar y reconocer a todos los médicos, gerentes, personal técnico y empleados del nuevo Instituto para la Prevención y Tratamiento del Cáncer del Seno del Hospital IMA San Pablo Caguas, en la apertura de su Breast Institute para pacientes de la región centro-oriental de Puerto Rico. Por cuanto, nuestra administración municipal tiene como principio moral reconocer públicamente a las personas, grupos e instituciones que han contribuido significativamente a honrar a Caguas, reconociendo a nivel nacional como nuestro nuevo país para que sea una ciudad vibrante, segura, bella y ordenada, saludable, culta y moderna, tecnológicamente avanzada, solidaria en su convivencia, económicamente dinámica, competitiva, orgullosa de ser la mejor, centro y corazón de Puerto Rico, con el fin de lograr el bienestar y desarrollo de la comunidad en general. Por cuanto, el Hospital IMA San Pablo de Caguas lleva décadas brindando servicios médicos de excelencia en su centro médico de Caguas, fortaleciendo y modernizando constantemente no solo sus servicios médico-quirúrgicos y de prevención y tratamiento de enfermedades para beneficio de nuestra región centro-oriental de Puerto Rico, sino también desarrollando nuevos programas y facilidades médicas especializadas con la más reciente y avanzada tecnología disponible para la atención a las condiciones de salud que así lo necesitan. Por cuanto, considerando que es el mes de octubre de cada año, es dedicado a la prevención de cáncer de seno, el Hospital IMA San Pablo de Caguas
inaugura hoy su nuevo centro Breast Institute, que estará localizado en el primer piso del hospital en el área de radiología y el cual será dirigido por el reconocido cirujano Dr. Bolívar Arboleda, contando además con el servicio especializado en imágenes de seno a cargo de la doctora Zoraida Estela. Por cuanto, el Breast Institute ofrecerá servicios de mamografía digital, ultrasonidos de senos, MRI de senos, biopsias de senos por esterotaxia o dirigidas por ultrasonido, por lo cual con la inauguración de este nuevo instituto, el Hospital IMA San Pablo vislumbra ofrecer un programa comprensivo para la salud del seno, al incorporar una gama completa de servicios que comprenderán educación, exámenes, diagnósticos y tratamiento de cáncer de seno, todo en un marco de atención personalizada y completa. Por tanto, Lidia Rivera de Nizar, alcaldesa interina del municipio autónomo de Caguas, en virtud de los poderes que le confiere la ley, proclama felicitar y reconocer al Hospital IMA San Pablo de Caguas y a su nuevo Breast Institute, así como a todos sus integrantes, por la importante labor de salud que llevarán a cabo en esta nueva facilidad hospitalaria para beneficio de la ciudad criolla y sus residentes, así como para los vecinos de toda la región centro-oriental de Puerto Rico, exhortando a que se mantengan con el mismo compromiso de excelencia para beneficio de las generaciones del presente y futuro de Puerto Rico. En testimonio de lo cual, firmó la presente e hizo estampar en ella el gran sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de la ciudad de Caguas, hoy miércoles 30 de octubre de 2019. Y aquí le entregamos la proclama. Compartimos en esta proclama los tres símbolos de nuestra ciudad, que son el roble, ¿verdad?, por su fortaleza, el pitirre por su valentía y el moribibí por esa resistencia y capacidad de renacer, que yo creo que también es algo que podemos compartir con ustedes, el Hospital IMA, ¿verdad?, que nos distingue como ciudad, pero me parece que son valores que también comparte este hospital. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señora Cordero, y a nuestro honorable alcalde por siempre decir presente en todas nuestras actividades y siempre estar con nosotros. Gracias. En este momento me honra presentar a nuestra Procuradora de la Mujer, la licenciada Lercy Boria Vizcarrondo, quien va a tener a bien unas palabras. Es que les puedo decir, muchísimas gracias por la invitación. La oficina de la Procuradora siempre se ha visto, vemos en la televisión y en la prensa, que se asocia con violencia doméstica. Y eso es mucho más. La oficina de la Procuraduría es mucho más. Y le voy a hablar ahora como directora de ACA, ex directora de ACA, que dirigía esa agencia y me tomé no la molestia, sino el interés de ir a centro médico. Y algo bien importante que yo notaba cuando iba a centro médico a ver los pacientes que se accidentaban, que eran pacientes en la mayoría de los casos, muchísimos niños, siempre veía al lado a una mamá. Siempre, yo creo que el 99.9% veía una madre al lado de la cama de este niño, que era estaba el cuerpo con muchos traumas, pero ella no se movía de la cama. Habían algunas que ni tan siquiera iban al baño porque estaban todo el tiempo al lado de la cama de estos niños. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que nosotras siempre estamos cuidando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, pero el aspecto de la prevención lo dejamos un poquito al lado, y me incluyo. Lo dejamos al lado porque siempre estamos pendientes a quién cuidar, y el aspecto de la prevención, de la educación, de la orientación, del cuidado a nosotras mismas, pues se nos hace, siempre lo dejamos relegado, lo dejamos un poco aparte.
como hija de una mujer sobreviviente de cáncer de tiroides, no de, de cáncer de seno, pues viví el, y como nieta de una mujer que murió de cáncer de páncreas, pues viví siempre esa vulnerabilidad, esa incertidumbre que cuando uno llega ante un doctor o ante un hospital, como que de repente te curas o te da seguridad ver una cara amable, de enfermeras que están, que son las primeras que te saludan y te dicen todo va a estar bien. Eso es bien importante para nosotros como pacientes y también para nosotros como familiares de pacientes. La incertidumbre, la vulnerabilidad es inmensa, y lo digo no como procuradora, sino como, como paciente, como familiar que tuve esa vivencia. Así que cuando me presentaron la, la invitación, pues obviamente encantada con este tipo de apertura, porque el aspecto de la salud de la mujer es algo que no lo tocamos mucho a nivel de promover esa prevención, esa educación, y eso, eso quiero para la oficina, que la oficina no solamente se concentre en aspectos de violencia doméstica, sino que también en otras muchísimas manifestaciones de violencia, que es el no cuidarnos también, es parte de eso. Así que encantada, doctor, y a todos los que están aquí presentes con toda esta trayectoria, que esta trayectoria cuando la escuché para mí fue sumamente importante, porque hay mucho desconocimiento cuando te dan esa terrible noticia, nosotros que no somos doctores y que no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro, y la vulnerabilidad nos, nos amarra, nos paraliza, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pues ese agarre de nosotros desde el principio, independientemente el resultado sea negativo, sea positivo, es sumamente importante para todos los pacientes que están, que van a llegar y que entiendo que están llegando porque el servicio se está dando, que estén llegando. Así que cuentan con la oficina de la Procuraduría, va dirigida a la oficina de la Procuraduría a llevar más campañas de prevención de cáncer de seno, aspectos de salud de la mujer. Así que recientemente estuvimos en una obra de teatro que trabajaba con la prevención. Nos llevamos a toda la oficina, promovemos a todos los familiares, vecinos, amigos, sobre el aspecto de la prevención y hacerse su, su examen cuando debe ser, y la continuidad del proceso cuando una vez ya, ya es determinado la, la, el diagnóstico que ustedes presenten. Así que muchísimas gracias por la invitación. Cuentan con la oficina de la Procuraduría y cuenten con que nosotros en nuestra línea de orientación vamos a estar promoviendo también este servicio para todas nuestras mujeres puertorriqueñas. Gracias. Me honra reconocer la presencia de nuestro presidente CEO del Grupo IMA San Pablo, licenciado Armando Rodríguez. Así que le puede pedir un fuerte aplauso para él. Y voy a dejar con ustedes a la licenciada María Eugenia Jacobo, quien va a tener las palabras de clausura. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de la Junta de Directores de nuestros hospitales IMA San Pablo, de nuestra Facultad de Administración, agradecemos la presencia de todos ustedes que hayan sacado de su tiempo para estar con nosotros en la tarde de hoy. Es para nosotros, este proyecto es el proyecto más importante del año, ya que nos vamos a dedicar a ayudar a la mujer a la prevención y todo lo requerido en el proceso de su cuidado hasta que termine con su proceso de cirugía, reconstrucción, tratamiento, etcétera. Así que gracias a ustedes, vamos a pasar ahora con el proceso del corte de cista, para el cual llamo al doctor Bolívar Arboleda, a la doctora Zoraida Estela, a la licenciada Claudia Guzmán, nuestra COO. A la señora Cordero y a la licenciada Boria, para que pasen por acá para participar. No sé si queda. De que la ponga. Vamos ustedes dos. Los licenciados Rodríguez, si quiere pasar, y la licenciada Rodríguez.
Una, dos y tres. Oficialmente quedó inaugurado nuestro Breast Institute. Espero que hayan disfrutado del recorrido del nuevo Breast Institute aquí en el Hospital IMA San Pablo en Caguas, Puerto Rico. Si le gustó la información o piensa que es pertinente para algún paciente que ya conozca, comparta la información y síganos todas las semanas y toda la programación en las plataformas de las redes sociales como @revistamsp. También puede escuchar el podcast en SoundCloud. Los espero en otra ocasión.